Épale, César arriba, ¿cómo estás tú, vale? Mira, bien, expectante ante Estás la emocionado, pregunta. estás emocionado. Te veo la emoción en los ojos, como la vio aquel fiscal Es como un en el sueño testigo hecho estrella. realidad, es como un sueño hecho realidad para ti poder estar con un personaje de tan dudosa procedencia como yo. Es un riesgo que estás asumiendo, me imagino, porque tienes una gran plataforma, un piso académico, una trayectoria No, no, y que... porque, no, espérame, y porque estoy por el piso también. Y andas muy Sea, mal, estás en el peor momento de tu carrera. estoy en este momento en el piso, entonces, bueno, te he buscado a ti, más o menos como tú trabajas con este tema del béisbol para que sea bateador emergente, ¿no? Entonces, no vale, Exacto. mentira. César, bienvenido, es un gusto que estemos compartiendo este espacio que va a ser así como distendido, como una cosa interesante, decadente, pero. Yo espero que aunque tú dices que esto va a ser intrascendente, tenga alguna trascendencia. Yo Yo espero que también. esto impacte en algún alma noble de la humanidad. Yo tengo la esperanza porque yo que hago estudios profundos sobre el comportamiento de esta plataforma YouTube, veo con preocupación que en los últimos 2 meses apenas has sumado 7.000 suscriptores en tu canal. Tenemos que montarte en 100.000 porque tú venías arrollando, pero eres Lo una peor persona. es que, lo peor es que he sumado 7.000 en 2 meses y no he subido un solo video. O sea, Claro, sí, por. Visto así, de esa manera, el vaso medio lleno pareciera que, oye, qué bien, pero vamos a ver qué pasa con esta colaboración. ¿Por qué? Porque yo creo que hay espacio para que hablemos de libros, para que hablemos de música, para que hablemos de deportes, para que hablemos de cosas, para que profundicemos en algunos temas que pueden resultar intrascendentes para personas, pero para gente como nosotros, gente TDAH, con baja autoestima, con problemas para relacionarnos con el resto de la humanidad, esta podría ser una respuesta. Esto podría terminar siendo, Leomar Hernández, nuestra terapia definitiva para el día de mañana comenzar a comportarnos como personas normales. claro, a través de esta conversación podría yo terminar creciendo, por ejemplo, podría yo terminar de salir al mundo realmente, o sea, podría Sí. yo convertirme en un hombre, que es lo que siempre he querido, ¿no? Tus niveles de sociopatía han estado también subiendo, por eso lo hemos estado estudiando con un grupo de psiquiatras caraqueños. Pero ahí, o sea, no aguanta No, 3 minutos en pero es que después el 28 de julio es normal. la calle. Mira, me dijeron incluso que la otra vez. Coño, pasé casi 3 minutos sin hablar de política, pero ya volví. Bueno, mira, ahí está. César se le cayó el internet. César, ¿estás o no estás? Hola, hola. Algo se cayó el internet. Ahora es el mío, es el tuyo, no sé cuál de todos los internet está fallando. ¿Me estás viendo o no me estás viendo? Yo siempre te he visto y te he escuchado. Creo que tú me perdiste a mí. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora creo que estamos. Bueno, aquí estamos superando la barrera del internet, que es una maravilla en Venezuela, como ustedes lo ven. Sí. César es un tipo con un amplio recorrido en los medios de comunicación. César ha hecho de todo. César ha sido doble de Sol a Sol. ¿Cómo que se llama esa serie que tenía Salserín, vale? Ahí en Venevisión. No era de Sol a Sol. Sí, se llamaba de Sol a Sol como la canción, ¿no? Oye, ya Oye, déjame César, pensar. tú me llevas a mí 20 años, ya tú eras grande cuando esa serie. Claro, pero ya yo era un adulto, ya yo era una persona imbuido en la intelectualidad, ya yo no veía televisión, ya yo no veía series juveniles, pues, de Ya tú Sol en a Sol esa época, también. ya tú eras cine atrevido en RCTV. Sí, mira, ¿sabes qué estoy buscando aquí? Porque atrevido es este podcast, que salimos al ruedo, como diría el gran filósofo precolombino arrimpelado, porque esto no tiene ni nombre, pero yo le planteo, yo le lancé a Neomar algunas propuestas, pero vamos a hacer que tu público, porque estamos saliendo primero por tu canal, obviamente es el canal que tiene arrastre, el mío es una cosa guarapera, vamos a pedirle al público que nos ayude. Yo le mandé unas propuestas, las estoy buscando aquí. Ajá. Las propuestas mías son las siguientes. Una que se me ocurrió en este momento que es Confesiones inútiles. Hay otro que se llama Vagabundos Light, que me suena bien. Filósofos de apartamento. También. Esa está buena. Reflexiones inservibles. Bueno, es más o menos como confesiones. Y esta también, hay una palabra que es muy nuestra y tiene mucha fuerza, que es la palabra embuste. Que no puede. O sea, cuando uno dice que algo es embuste, pareciera tener más poder y más convicción que cuando uno dice que algo es mentira.
¿Tú no viste esa vieja que pasó por detrás de Bernabé Gutiérrez una vez y le dijo, eso es embuste? Sí. Sí, embuste inofensivo. Bueno, sobrevivientes a la mención de Bernabé en este podcast, sean bienvenidos. Sí, pero mira, fíjate, yo creo que podemos dejar la selección del nombre para el final, que la gente lo vaya pensando ahí, porque ni siquiera hemos planteado qué es lo que vamos a hacer nosotros acá hoy, por ejemplo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nosotros vamos a estar hablando en este podcast, vamos a estar diletantes, ¿no? Sobre temas de cultura, vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre música, vamos a hablar sobre la televisión, o sea, la cultura pop. Sí. Vamos a hablar sobre los libros. Y hoy, comenzando por lo último, que son los libros, a César, a ti te llamó la atención. Yo hice hace un tiempito, hice un comentario sobre García Márquez y su estadía en Caracas, ¿no? Sobre una cosa que la gente desconoce, que es que Gabriel García Márquez, el Gabo, vivió a finales, creo que de los años 50, porque eso fue poco antes de que cayera la dictadura de Pérez Jiménez, vivió un ratico en Caracas, en San Bernardino específicamente. Entonces yo eché un cuento que alguna vez a mí me contó uno de los protagonistas de esa anécdota, que era Rodolfo Izaguirre, que conoció a García Márquez en un tugurio, en una casa de libación, podríamos decir, en un bar ahí en la Avenida Sucre de Catia, que ni siquiera, decía Rodolfo Izaguirre, tenía piso de cemento, ni siquiera tenía cerámica, era un piso de tierra. Eso fue hace sopo 200 años. Y bueno, nosotros caímos entonces en que podíamos hablar hoy un poquito de García Márquez. ¿García Márquez es tu escritor favorito, César Arriba? No sé en este momento si el favorito, pero quería hablar de él, quería arrancar este ciclo de programas contigo, porque no sé si es el favorito, pero es el más importante. Es el más importante porque es a través de García Márquez que yo entiendo el poder de la literatura. ¿Y por qué? Porque yo comienzo a leer cómics, o lo que aquí en Venezuela llamamos suplementos. Condorito, Memín Pingüín, Calimán, todas esas cosas que aparecían, yo las consumía con devoción. Los martes para mí era un día de fiesta. A mí me daban 10, 20 bolívares, no sé, era un realero. Yo tenía una caja de suplementos de impresión. Eso era lo que yo leía. Era porque los martes era que salían los suplementos con los periódicos. Sí. Que venían encartados, que llamaban. No, los suplementos individuales, más periódicos, más revistas. O sea, creo recordar que el martes era el gran día de las publicaciones en los kioscos. Uh-huh. El olor a tinta llegaba a mi apartamento y no estoy exagerando. Yo salía corriendo a comprar, mira, Calimán y todos los clásicos también en español de Superman, Batman, Archie, Disney, todo aquello. Y yo me la pasaba devorando aquello y la familia se dio cuenta de que, mire, este muchacho de verdad le gusta leer, aunque está leyendo comiquitas. Uh-huh. Y cae en mis manos un libro. Primero cae el relato de un náufrago y yo leo el relato de un náufrago en la finca de los abuelos. Una finca que quedaba, pues yo tenía mis abuelos maternos, tenían una finca que quedaba entre la Victoria y la Colonia Tovar. O sea que la vida campestre yo la conocí, eso de andar con un poco de gallina y unos pollos y unos perros y tomando café sembrado en tu propia tierra, comiendo jojotos, yo eso lo viví. Y en la finca no había luz. Uh-huh. Ahí escuchábamos radio con pilas, ahí no había televisión y no había nada. Entonces esos meses que yo pasaba allí. Estamos hablando de los años 30 más o menos. Estamos hablando de los años 40, no seas tan exagerado. 1943, cuando yo tenía 7 años. Ok. Y entonces había unos libros. Y el primer libro que yo leo es el relato de un náufrago, porque estoy en la finca y no tengo más nada que hacer. Después de haberme bañado en el río 40 veces, después que todos los zancudos me habían picado, no había más nada que hacer. Y yo leo ese libro y ese libro yo siento que me da sed, que me da hambre, que me desespera, pero eso queda hasta ahí. Realmente la prosa que me atrapa es la de un libro que se llama Crónica de una muerte anunciada. Es allí cuando yo descubro que yo puedo con mi mente ponerle cara a los personajes, que yo puedo, a partir de lo que estoy leyendo, crear ambientes, pueblos, y aquello me parece una locura. Trasciende a la comiquita de la pequeña Lulú, de Batman y todo aquello. Pero lo ¿Y más qué edad tenías tú cuando eso? ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Ese libro es de finales de los 70, Crónica de una muerte anunciada. Ya lo vamos a buscar con el equipo de producción que tenemos aquí. Sí.
Por cierto, habla con esa gente, dile que nos hemos establecido cuánto le vamos a pagar y lo más importante, cuándo les vamos a pagar. Bueno, lo más importante es cuándo exactamente. Ese libro es del año 1981, César Arriba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me dijeron, cuando me lo dan, me dice, mire, este es el nuevo libro de García Márquez, ya que leíste El Náufrago en algún momento. Mm. Y con ese libro yo descubro esa posibilidad de echar la mente a volar. Quizá con las comiquitas no, porque las comiquitas venían con el gráfico. Era como más o menos parecido a la experiencia de ver televisión para un niño. Pero lo que más me impacta todavía es la estructura, porque la vaina comienza con el problema resuelto, quién es el muerto y quién lo mata. Entonces aquello a mí me voló el cerebro, yo no entendía nada y aquella crónica, porque es una crónica con otros elementos periodísticos y narrativos, pero es una crónica pero que está toda, o sea, está enredada, está ¿cómo se diría? Desordenada. Claro. Y eso para mí marca un antes y un después. Seguramente es de mis favoritos y probablemente está en el top 5. Yo no sé, porque entonces después descubrí un pocotón de gente que también yo me quedé muy, a mí me marcó mucho lo que fue esta gente como Kafka, Dostoyevsky, los rusos, pero incluso de los latinoamericanos, probablemente. Las rusas no te han marcado. Las que son con la mano, sí. Mira, no te metas entre. No, pero es que ya no son con la mano, son todo. Ah, ¿verdad? Viste que quedó como un muchacho inocente, las rusas. Sí, vale, pareciera, lo disimulas bien. Mira, las rusas son, claro. Mira, lo interesante es que hasta este momento, que tú me has hecho un recuento de dos libros, ¿no? O ya llevas tres, de García Márquez. Llevo el Náufrago y ese. Llevas dos. Yo no he leído ninguno de esos dos. Yo he leído otros libros de García Márquez. Yo no he leído ninguno de esos dos. Y yo tenía la idea de que tú me habías mencionado de que tu libro favorito de García Márquez era el de La Noticia del Secuestro. Estaba confundido. Yo no he leído este tampoco. Lo traje para acá más que para chapear, pero García Márquez tiene tantos libros que hay gente que se ha enamorado de alguna manera, por decirlo así, de ciertos libros de García Márquez sin conocer parte de esa otra obra. O sea, yo no conozco estos dos que tú estás mencionando. O sea, los conozco de nombre. Claro. Pero tienes referencia, pero no los has leído. De referencia, pero yo no he leído esos dos libros de García Márquez. Fíjate, para los que creen que yo me he leído todo lo que existe sobre la faz de la Tierra, eso es mentira. Yo no he leído todo lo que existe sobre la faz de la Tierra. Decía, hay un tipo que yo admiro muchísimo, que es un escritor español que se llama Fernando Sánchez Dragó, César, que el tipo tenía algo así como que la biblioteca más grande que, por lo menos en España, de la que se tiene conocimiento, ¿no? En España, pero quizá una de las bibliotecas más grandes del mundo, el tipo tenía algo así como 100.000 ejemplares, la biblioteca personal más grande. El tipo tenía una casa, mandó a acondicionar una casa para meter allí todos los ejemplares que él tenía de libros, ¿no? Entonces él dijo algún día, yo probablemente no termine, eso que este era un tipo que leía un libro diario. Este tipo tenía años, él murió a los 86 años, si mi memoria no falla, el año pasado o antes pasado, no lo recuerdo bien. Pero él decía que él leía casi que un libro diario y, o sea, pasaba todo el día leyendo, pues. Y él decía, yo probablemente, y las cuentas así lo atestiguan, yo me voy a morir y yo probablemente me moriré sin conocer la mitad de lo que aquí está. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero un poco trayéndolo a seres más mundanos como nosotros con el tema de García Márquez. Yo llego a García Márquez por el gran clásico obligado, porque esto es un clásico obligado que le rompía el coco a mucha gente, que le fastidiaba la existencia a muchísima gente más, que era los 100 años de soledad, ¿no? En el bachillerato, cuando uno estaba en secundaria. En cuarto año, ¿a ti no te mandaron a leer 100 años de soledad? No, de hecho, este podcast lo quería hacer para que la gente de una vez en nuestra primera colaboración vea lo anormal que soy, porque tengo tres tatuajes de García Márquez y yo no he leído 100 años de soledad. Jamás. ¿Tú tienes tatuajes de García? No, pero tú estás en otro nivel. Sí, pero en las nalgas, no los puedo mostrar aquí. Ah, ok, no, déjalo así. Tengo uno en la nalga izquierda, tengo García Márquez, y en la derecha tengo a Germán Hess. Ok. Bueno, contarle que no tengas a Chávez. A Andy Chávez, sí. Ah, en el mundo. Mi pelotero favorito de... Imagínate tú, yo nunca fui magallanero y Andy Chávez es uno de mis cinco peloteros favoritos de todos los tiempos.
era un grande. Yo recuerdo a Andy comenzando. Pesaba 35 kilos. Mojado. Desmojado. Después llegó a pesar 40. Los meses pesaba especialmente, pesaba más que los demás uniformes. Oh, era el uniforme que le pensaba. Entonces, a ti te mandaron, lo que pasa es que tú estudiaste bachillerato. A mí me mandaron a leer. Ya yo tenía como 3-4 carreras. Claro. A ti te mandaron a leer 100 años de soledad, a mí no. Sí, había hecho 2 posgrados ya cuando yo estaba en bachillerato. Mira, a mí me mandan a leer García Márquez en el... Bueno, no, yo leo, ya, es más, reformulo. Porque yo no leí como primera obligación García Márquez, 100 años de soledad. La primera novela de García Márquez que yo leo, creo que lo conté incluso en el videito ese que hice, fue en primer año, fue El coronel no tiene quien le escriba, que es un folletín, es chiquitica, es más, te la recomiendo, una de las mejores para mí. Ese lo leí después de Crónica de una muerte anunciada por recomendación de mi papá que lo tenía. Me dijo, y ahora lee este. Hay una frase marcadora en ese libro que es como termina, ¿no? Que es porque pasa, no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero pasa toda la novela el coronel que estaba retirado con su mujer, ¿no? O sea, y viviendo de las ayudas sociales, y él pasa esperando, ¿no? Que le llegue una ayuda, y esto, como pasaremos mucha de nuestra ancianidad, ¿no? O sea, eso seguramente nos va a pasar, nos va a repetir esa historia, ¿no? Ojalá que no. Pero él pasa así. Ese soy yo esperando el gas. Ese o el internet mejore. Mira, entonces pasa el coronel, creo que antes de morirse, justo antes de morir, entonces raspaba él tiene una lata donde te guardaba el café y al final lo que estaba era tomándose la raspadura del óxido de la lata, era una cosa terrible. Y entonces, y recuerdo que la mujer le preguntó, ¿qué vamos a comer? Y él le decía, comeremos mierda. Le decía, comeremos mierda. Esa es precisamente la imagen más fuerte y la que siempre recuerdo y la que te iba a mencionar una vez que tocáramos el tema del coronel, el tema de la raspadura de la ollita esa. Fue fortísimo. Yo esa novela la tuve que leer en primer año de bachillerato, en séptimo, como le dicen algunos otros, y recuerdo que se me extravió César Arriba, me la robaron probablemente esos truhanes que compartían aula conmigo en secundaria, ¿no? Entonces me la habrán robado. Alguno que no la quería comprar y la volví a comprar. Y la segunda vez, porque teníamos que hacer algún control de lectura o algo de eso, la segunda vez se me perdió. O sea, yo compré esa novela en primer año 3 veces. La misma edición, me acuerdo que era muy barata, era una cosita folletín. Esa fue mi primera novela de García Márquez, realmente. Ahora que estoy recordando, no fue 100 años de soledad, que la tuve que leer ya en cuarto año. Y que a mí, efectivamente, sí me cautivó. 100 años de soledad se convierte en el repelente más grande, en el matacucaracha más grande que tú le puedes echar a un muchacho en cuarto año en términos generales. Los muchachos en cuarto año no asimilan o no les gusta esa novela. Y yo los comprendo al día de hoy. Yo creo que esa es una novela que no debería mandarse a leer en ese momento de la vida y con la cultura que generalmente trae un muchacho en ese momento. O sea, ¿qué puede tener un lector en cuarto año como bagaje? Oye, quizá 2 novelitas, 2 cositas ahí, pero no mucho más. La verdad, más allá que tú estés en un buen colegio, lo que sea, que como sabemos cómo está el estado de la educación en Venezuela, lo que sea, pero ese no es un libro para leerlo en cuarto año. Yo creo que hay otros libros de García Márquez que tú puedes mandarle en cuarto año. Sin embargo, entiendo que el programa o el currículum, no sé, la cosa, lo que mandaban los pensum educativos hace años, preveían que esa tenía que ser porque será como era la novela más importante, uno de los escritores más importantes de Latinoamérica y porque expresaba eso de la corriente del realismo mágico, que a final de cuentas es lo que termina convirtiéndose en el sello de fábrica de García Márquez, entre otros escritores del boom, te la mandaban a leer. Pero es un error para mí es un error. Aquí hacemos reprendemos al sistema educativo venezolano por haber mandado a leer esa novela a tantos jóvenes, a miles de jóvenes en una época en la que no tenían que leer esa novela. Tú sabes que esta biografía, que es de Gerald Martin, muy buena, aquí hay muchas, muchas páginas dedicadas al fenómeno de 100 años de soledad. Y ayer revisando un poquito, hay, por ejemplo, las opiniones de los grandes medios de comunicación del mundo, lo que llaman los reviews de los grandes medios del mundo, incluso en otros idiomas, están reflejados en este libro. Todo lo que significó el tema del premio Nobel. Yo recuerdo mucho lo del premio Nobel de García Márquez. Acababa de leer
O sea, estaba de moda. Probablemente la novela cayó en mis manos después que ganara el premio Nobel. Quizás estamos hablando 8-2, 8-3 de Crónica de una muerte anunciada. Pero yo sí recuerdo que el evento del Nobel fue una cosa de la que todo el mundo hablaba y me recuerda mucho a lo que fue la exaltación al Salón de la Fama de Luis Aparicio, que fue 2-3 años después. Son dos eventos que la Venezuela de mi niñez era de lo que se hablaba. Pero volviendo a este libro, leer esta biografía y leer lo que pensaban los escritores, los tipos que entregaban premios, los tipos que manejaban los grandes periódicos sobre 100 años de soledad, es como que el espejo, el reflejo de lo que realmente ha significado esa novela, especialmente de, como tú dices, una literatura de García Márquez que es súper, súper nutrida. Ese que tú me mostraste ahorita, yo creo haberlo leído, porque yo tengo un problema, que no es un problema, está bien que me suceda. Y es algo en lo que coincido con el gran maestro Pedro León Zapata, guardando las distancias. En una biografía que yo leí de Pedro León Zapata, él decía, yo leo porque me gusta, leo por leer, porque además no podría presumir de que leo, porque a mí todo se me olvida. Y a mí me pasa igual, a ti no te pasa igual. A mí me pasa y hay libros que yo he leído y no recuerdo haberlos leído. Ese que tienes allí, yo que sí recuerdo porque me quedaron mucho. Bueno, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien escriba. Hay uno que se llama La hojarrasca, que eso es una absoluta maravilla. El de las amigas mías, ¿cómo se llama? El de las putas. De las tristes. A mí me gusta. Yo tengo un poco. No, que a mí no me gusta. A mí me gustó mucho ese libro. ¿Sabes cuál es el mejor libro García Márquez para mí? Bueno, es mi favorito. No hay tal cosa como un mejor libro. Hay tal cosa como el que más le gusta a cada quien, de cada autor. Para mí el mejor libro de García Márquez es un libro que además tiene un estilo de escritura único, donde no hay párrafos. La estructura es continua. En una novela que tendrá unas 250, 300 páginas, donde no hay párrafos, es todo seguido. Separado apenas por puntos y seguidos, y donde es perfectamente inteligible todo lo que está allí. Es una novela llamada El otoño del patriarca. El otoño del patriarca es la novela sobre la dictadura latinoamericana clásica, el gran dictador latinoamericano. Algunos dicen, yo creo que lo comenté también, que está inspirada en Juan Vicente Gómez. Otros lo ven más hacia la dictadura dominicana de Chapita, Rafael Leonidas Trujillo. Yo creo que, bueno... Como le dicen en Dominicana, Trujillo. Trujillo. Mira, pero yo creo que independientemente de si es Gómez o es Chapita, es un perfil psicológico, es un perfil en las acciones, es un perfil estético el que hay allí. Hay una escena que me marca de ese libro que es que convierten al palacio de gobierno en una casa de puta, prácticamente, una cosa así. Entonces, dice el narrador, que ahorita no recuerdo muy bien si es un narrador externo o está incorporado en la narración, el libro que leí hace más de 15 años, él dice que él va caminando por los jardines del palacio de gobierno y se conseguía las boñigas, las plastas de excremento, porque allá habían metido tigres y todo a vivir. No sé, y aquello se había convertido en... aquello estaba entre medio camino entre un burdel, un zoológico y un bar de la Avenida Baral. Entonces no sabía muy bien. Bueno, que a veces el bar de la Avenida Baral también puede ser burdel al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí. Era una... Y además, bueno, ahí no hablaban de que fuese un centro de tortura, pero este era un dictador absolutamente despiadado, ¿no? Como lo son todos. Pero para mí, por estilo, por la impronta que tiene en el sentido quizá histórico de uno que es aficionado a la historia y de que además uno ha vivido cosas en estos escasos 36 años de vida, para mí ese es el libro más interesante de García Márquez, de los que he leído. Seguramente que me estoy dejando por fuera muchísimo, ¿no? Pasa muchísimo también, César, y ese es un tema para otro día. Yo creo que nosotros deberíamos dedicarle un programa, Si es de tu agrado también, cuando hablemos de literatura, a Vargas Llosa, que es como que el segundo escritor, no digo en importancia, es como que cuando tú hablas de García Márquez, hablas, y son dos estilos, ¿no? Ambos del boom, pero son dos estilos. Cuando se habla de Vargas Llosa, el peruano, se dice, bueno, que el mejor libro es, por ejemplo, se habla de Los Cachorros, La Casa Verde, no sé qué. Para mí el mejor libro de Vargas Llosa, que además está en la colección Ayacucho,
de Monte Ávila, el único que está en la colección Ayacucho, como tú sabes, recopila una cantidad de textos selectos de la literatura hispanoamericana. Es un libro así que se llama La Guerra del Fin del Mundo. Entonces, no son los más conocidos, pero son libros que yo creo que son muy interesantes. En este caso, García Márquez con El Otoño del Patriarca y Vargas Llosa con La Guerra del Fin del Mundo. Para mí, ese es el más interesante. Para ti, no sé si tú tienes que hacer la definición de cuál es el mejor para ti, si haces un top 3 o hace uno solo y dices, bueno, este es el mejor. Es difícil. Es difícil, el favorito siempre será Crónica de una Muerte Anunciada, ¿cómo se llama? El Coronel no tiene quien le escriba, El Relato de un Náufrago, el La Hojarrasca, pero es que, porque hay otro tema con García Márquez que no hemos tocado, y es este, los cuentos, porque este es otro asunto, el tema de los cuentos de García Márquez, los 12 cuentos peregrinos, esta recopilación la compré recientemente, y aquí me estoy encontrando con cuentos que tenía 20, 25 años que no los leía. O sea, es como, porque es otra cosa que también hemos descubierto y tú y yo lo hemos hablado fuera de cama, bueno, mejor fuera de podcast. Uh-huh. Y es descubrir el placer de la relectura. Releer obras es una cosa extraordinaria porque uno va por la vida y uno lee y lee, pero cuando te detiene, espérate un momentico, déjame volver a leer esto ahora con 10 años más, ahora con una mente un poco más amplia. Y resulta que consigues en los libros que te gustan, cosas maravillosas. Bueno, me está pasando porque estoy actualmente con esto de los cuentos. Este es un libro muy completo. Y la verdad que es difícil. En el caso de Vargas Llosa, he de confesar que del boom, el otro que a mí me aniquila es Cortázar. Ok. Yo soy más de Cortázar que de... Ojo, no tengo nada contra Vargas Llosa, pero conozco menos la obra de Vargas Llosa que la de Cortázar. Y con Cortázar me pasa lo mismo que con García Márquez, porque soy fanático y yo no he leído Rayuela. Ahí lo tengo, lo estoy viendo en este momento. Yo tengo la edición que sacó Monte Ávila, por cierto, de la colección Ayacucho. La reeditaron hace unos añitos y costaba un mundo conseguirla. Yo no recuerdo ni cómo conseguí yo ese libro, no se conseguía, lo reeditaron. La edición es muy buena, realmente. Claro, tapa dura, un libro... Déjame, espérate, porque no me vas a dejar mentir. Espérate un momentico. Cuidado si andas en chores o en interiores, que eso hay que cuidarlo. Esos detalles hay que cuidarlo en este tema. Sí, no, es verdad. Yo estoy de acuerdo. Aquí está, mira. Esta es la edición que sacó... Pero no le has entrado. Claro, vale. Yo este libro lo leí hace años y aquí es donde iba. Quería tocar ese punto que tú estabas mencionando. Yo no recuerdo, César, releer un libro. Yo no he releído mi primer libro en la vida, creo que mucha gente lo hace y mucha gente que ha dicho eso que tú estás diciendo, que vuelven a un libro dos y tres veces incluso. Entonces no fue contigo con quien hablé eso. No, sí lo mencionaste, tú a mí me lo dijiste, pero yo, claro, yo guardé silencio administrativo pues para no quedar como un ignorante, pero realmente para no hacerme sentir mal como un loco que estaba diciendo. Claro, un carajo, coño, yo lo que decía en el fondo, te lo voy a confesar en este momento, digo, oye, el tipo tiene tan poquitos libros que tú lo que haces es leerlos una y otra vez, ¿no? Para sentirse culpa. Oye, estás evolucionando en el tema humorístico. Sí, es que anoche nada más que dormí 5 horas y como estamos grabando esto a las 6:30 de la mañana, entonces estoy alterado, ¿eh? Eso de haberte asociado con mi gran amigo Frank Ordóñez te ha servido porque tienes talento para el humor. O sea, ¿tú me ves futuro en una tarima de un bar aquí en Caracas? No, pero por lo menos para que digas un par de vainas graciosas en este podcast, creo que sí. Me agrada, bueno. Me agrada porque creo que para ti también, creo que para ti, y ya, esto es en serio, es una de las pocas veces que voy a hablar en serio, para ti, para tu público, creo que es muy sano que conozcan a un Neomara más distendido, que aunque es sociópata y tiene problemas psicológicos, tiene salidas humorísticas, tiene buen sentido del humor. Bueno, yo trato, ¿no? Trato frente a todo. No, mira, esta edición, de verdad, César, esta edición es una belleza. Yo recuerdo que, fíjate, estos sí son los cuentos que a mí me... Yo no recuerdo a veces, yo este libro lo leí hace muchos años, y yo este probablemente lo releería. Cortázar es así. Yo coincido contigo, Cortázar es un mundo también... bueno, si nos salimos del boom y nos vamos al papá de todos, que dicen muchos que ese es su papá realmente, tendríamos que entrar en Borges, ¿no? Pero Borges ya es otro universo. Pero fíjate, yo lo que sí recuerdo es mucho cuando no había libros digitales, porque yo ahora, por ejemplo, que me estoy terminando de leer prácticamente lo que son las novelas autobiográficas de Bukowski, ¿no? El escritor norteamericano, de origen alemán, pero norteamericano.
y uno las baja por internet, además son muy breves, entonces las leo en el celular. Pero yo recuerdo de la época, porque soy de la época, aunque soy un poco más joven que tú, en que uno tenía que trabajarse, o sea, primero porque había libros que eran muy caros y segundo porque eran difíciles de conseguir ciertos libros. Y este fue uno. Yo, obviamente, yo estaba como en segundo, no, yo estaba en la universidad ya, como en segundo año en la universidad, primero, segundo año en la universidad. Y yo recuerdo cómo sufrí yo porque, coño, Cortázar siempre ha sido un referente. Y Rayuela es como que un libro de culto para gente que se la tira de culta, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando uno, tú estás estudiando humanidades, cuando yo, en el caso mío, yo estaba estudiando periodismo, por supuesto. Oye, tú hablabas con aquellas chicas, ¿no? Entonces te sacaban y te decían, oye, que Rayuela, probablemente ninguna, como ninguno de los caballeros de la época habíamos leído Rayuela, pero siempre aparecía en la conversación porque tenía ese dejo de que leer Rayuela era de culto. Entonces yo sufrí mucho, lo busqué y yo creo que esto yo lo ubiqué cuando todavía existía. Yo no sé si esa librería todavía existe. Eso lo agarró el chavismo. Después no sé. La librería que estaba en el Teresa Carreño, chavo. Y queda uno solo. Pero fue que yo tuve que ir reiteradas veces. Y en una de esas veces que voy, porque yo sabía que lo habían reeditado, yo era así de nerd y estaba detrás del libro, detrás del libro, detrás del libro. ¿Te caíste o estás ahí? ¿Me escuchas? No, te estoy oyendo, estoy prestando. Ah, coño, te quedaste como cuando yo iba para el zoológico El Pinar y había unos caimanes. Sí. Dice, coño, ¿está vivo o está muerto? No, no, estoy así. Prestando atención. En el Parque del Este era lo mismo también. Entonces yo, bueno, con las culebras. Entonces, coño, carajo, ¿está vivo o está muerto? Mira, entonces yo recuerdo haber ido tantas veces en esta librería del Teresa Carreño hasta que lo vi en un rincón y yo dije, esto no va a durar 5 minutos. Porque yo sabía que llevaban estos libros para allá, porque llevaban los libros de Monte Ávila para allá. Bueno, efectivamente, más nunca vi este libro, aunque creo que ahora después han sacado otras ediciones. Esta es la etapa dura de la colección de la Biblioteca Ayacucho, que recopila en general lo que Monte Ávila consideraba en algún momento en el catálogo que era lo más importante de la literatura hispanoamericana, de ensayo. Había novela, creo que había cuentos también incluso. Pero bueno, esa es la historia, César Arriba. Tenemos media hora hablando. Vamos a hablar de otra cosa en tu canal, chico. Ok, vamos entonces a finalizar esta parte, la cara, el lado A de este disco, y nos mudamos para mi canal, César Arriba, en YouTube, y completamos otros 30 minutos de esta habladera de Gamelote. Yo tengo un podcast que se llama Hablando Gamelote, que a ti te gustó un capítulo que te pasé. Está bueno, está bueno. Ok, entonces vamos a mi canal. Vamos al canal de César Arriba. Vamos un momentico a estudios y ya volvemos. No, nosotros nos vemos próximamente porque nosotros estamos pensando hacer esto de manera semanal. Estas charlas instructivas, informativas y diletantes. Nosotros entonces nos vemos al canal de César y nos vemos en la próxima, que espero sea la semana que viene. Claro. Y recuerden participar y ayudarnos a ponerle nombre a esto. Sí, el César dio unos nombres ahí, pero si a usted se le ocurre uno mejor, pues bueno, ya nosotros estamos fundidos realmente. Ah, no, seguramente a la gente. Nosotros estamos, ya nosotros tenemos, este motor ya tiene 300 mil kilómetros, entonces con este motor está ahí. Y dos reacciones. Ya, exacto, ya está, hay que anillar, pues, hay que anillar. Entonces, ahí vamos. Nos vemos en la próxima, César. Chao. Gracias, hermano.